pasaron la noche aguantando aquí a tiritones toda la noche, mis guerreros del Maipo, cabros, que ya viene el sol. Ha sido un viaje súper largo para llegar acá a Skardu. Ya llevamos como 6 días viajando. Estuvimos un par de días en Islamabad y luego tuvimos la fortuna de volar acá a Skardu. Es un vuelo súper interesante porque pasáis por arriba el Karakorum y pasáis justo encima del Nanga Parbat, que es un 8000 de acá de Pakistán, una montaña alucinante, y la verdad que es súper impresionante pasar por arriba volando. Tuvimos un par de días de compra en Skardu y luego nos tomamos unos Jeep 4x4 que nos iban a trasladar desde Skardu hasta Ascoli por la carretera de Karakorum Highway o carretera de la muerte, y se llega finalmente a Ascoli, que es el pueblito en donde organizamos a todos los porteadores, las mulas, y desde donde comienza el trekking de aproximación. ¡Vamos con todo, muchachos! Llena el alma, más que lograr una cumbre o lograr un objetivo, estar compartiendo con ellos en un lugar como este. Y nada más me queda que agradecer a la vida de esta tremenda oportunidad que me ha dado. Luego desde Ascoli, el día siguiente nos fuimos hasta Yula, que es un campamento que está a 3.200 metros, y desde Yula nos fuimos a Paju, que está a 3.400, y al día siguiente, en vez de seguir el trekking del K2, nos metimos al glaciar del Valtoro para entrar acá al Valle de las Torres del Trango. Estamos llegando al campamento base de las Trango Tower. Impresionante el lugar, el valle, de las montañas más impresionantes que he visto en mi vida, de todas maneras. Y aquí es el Trango Tower Base Camp. I like Trango Tower Base Camp. Para mí, estar acá en Pakistán, creo que es un sueño hecho realidad. Estoy muy contento por eso. Llegó el momento a lo que vinimos. Se viene el pega la Eternal Flame. Son las 2 de la mañana. Vamos a salir lo de Quito. I'm okay. Motivation for the battle day. 5 days of battle. Estamos empezando el primer largo de la ruta eslovena en la Torre Sin Nombre, con intenciones de llegar al hombro hoy día. Esta ruta en particular y esta torre para mí significó un gran desafío, ya que mezcla la parte vertical de escalada, Big Wall, con la altura y también montaña y un poco de hielo. Y para mí eso es increíble, porque es todo lo que me gusta involucrado en un objetivo. No tanto largo de llegar al terrazón, al Santerraz, como le dicen.
estáis compartiendo con tus amigos en la montaña y están todos además no solo compartiendo, sino que están todos viviendo un sueño y luchando por algo. Entonces el grupo que se conformó fue realmente bueno para poder realizar esta expedición. Este viaje ha sido súper particular porque además de ser un viaje que fue súper lejos de casa, el intercambio cultural ha sido increíble, la gente siempre te regala una sonrisa, siempre te dan la mano, ha sido como sentirse en casa, incluso mejor, y va a ser algo con lo que yo me voy a quedar de este viaje en el corazón para siempre. Esta vez como que logré disfrutar y darme cuenta de lo lindo que es esta cultura, de lo sana que es la gente, de lo alegre que es la gente, de las buenas intenciones de las personas, y eso la verdad que te llena el corazón y te hace estar feliz en este lugar finalmente. Me like the Chilean people. Everybody is the good people, the Chilean people, the poor people. Bueno. Llegamos ayer en la tarde al hombro, bien cansado por la ruta eslovena que subimos como 10 largos, y ahora en la tarde decidimos hacer estos larguitos, fijar las cuerdas y después bajar a descansar, hidratar y ya mañana salimos tempranito. Son como 24 largos, sobre 5.500 todo el tiempo, la cumbre tiene casi 6.003, así que va a ser una jornada dura, pero estamos aquí con toda la motivación. Mañanita porque hacía un frío tremendo, ahora salió el sol como hace 10 minutos, 15, y recién estamos reviviendo las manitos, los pies, y no está fácil, pero ahora que salió el solcito yo creo que va a mejorar la cosa. Estamos empezando, nos queda todo el día, así que toda la energía para el pegue, se nos viene con todo. Que no ha sido fácil esta ruta de Eternal Flame, tiene largos bien psicológicos, algunos duros, nos tocó bien fría la mañana, pero aquí vamos dándolo, las manos me quedaron más o menos así. Estamos en el terrazón del largo 12, parece, hoy día partimos bien temprano dándolo todo, pero está demasiado frío, todos con chaqueta de pluma, no nos podíamos desabrigar, no podíamos sacar los guantes. Y ahí estuvimos todos los cabros dándolo hasta que llegamos a este bivac. Pero la verdad que no tenemos mucho de bivac porque no tenemos saco, no tenemos colchoneta, nada. Así que vamos ahí a perrar lo que más podamos. Y pues gracias a Dios tenemos una lunita que nos va a ir a estar cuidando toda la noche. Pues. Vamos, nos vamos a aflojar. Aquí estamos sentados como perros. Ya teníamos el campamento armado y empezamos a ver que justo frente al campamento había una pared gigante y pensamos en abrir una ruta ahí. Teníamos dos opciones y al día siguiente armamos el equipo y empezamos a equipar esa pared. Al parecer vamos a ir a abrir un par de larguitos que están aquí al lado del campamento. Una línea que vio el Nico bien bonita, con harta fisura, y al parecer vamos a tener que ahí hacer unas pasadas de placa bien entretenidas, así que nos sirve para aclimatar y para estarnos moviendo ahora estos días que acabamos de llegar al campo base. Es increíble dejar siempre un aporte en los lugares y
este es el caso perfecto que nosotros estamos haciendo, que es dejar un aporte en las Torres del Trango y ojalá que gente lo disfrute, que la repita en la vida. Lo hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo. Increíble el largo, quedó buenazo. Harta limpieza y se sienten los 4000 y tal. Increíble la escalada pakistaní. Una cosa increíble. Los rayos láser que han salido. Mango Trango, la nueva ruta chilena. Pasaron la noche aguantando aquí a tiritones toda la noche, mis guerreros del Maipo, cabros, que ya viene el sol. Luchamos con todo para tener el calor humano. Nos hizo apreciar las cosas esenciales de la vida, que son, por ejemplo, el agua y el sol, cosas que no tuvimos en abundancia en ese vivac. Nos hizo luchar por la vida y por lo que uno cree que hay que luchar, por los sueños. Entonces ese vivac representó la lucha de nuestros sueños. Bueno, Nico. Pasando ese frío toda la noche, no es fácil, y la rescato como un gran peregrinaje que nos puso a prueba para ver si íbamos a poder hacer la cumbre o no, qué tantas ganas teníamos de lograr esto. Bueno, cabrón, bueno, mi hermano, lo quiero mucho, man. Estamos demasiado felices aquí en la cumbre, emocionados. No hay palabras para describir lo lindo que es lograr una cumbre después de tanto esfuerzo, después de viajar tanto, después de sacrificar tantas cosas. Y de poder vivir esta energía y haber vivido esta experiencia.